Almagro ya respira Navidad y lo hace con una programación intensa y completa que arrancó con el encendido de luces y que acabará con la llegada de sus majestades, los Reyes Magos, en la noche del 5 de enero. Será hasta el día anterior cuando se podrá visitar también el Belén que la Asociación de Belenistas Almagreños ha preparado en la Iglesia de San Blas. El horario de visitas va de 8 a 9 y media, de 12 a 2 y de 6 a 9 horas en horario de tarde. Este fin de semana destacan actividades como el show de Agustín Durán lleno de humor manchego, el pregón de Navidad a cargo de María Sánchez González en la Iglesia de San Francisco y el Festival Benéfico Navideño de la Asociación Folclórica Tierra Roja en el Teatro Municipal. El viernes 22 los almagreños y almagreñas disfrutarán nuevamente de otra de las fechas señaladas en estas fiestas, ya que cada año supone un éxito de participación y de actividad, gracias a la variedad que ofrece la Noche en Blanco. Visitas guiadas, tapas, conciertos y horarios especiales en los lugares emblemáticos de Almagro son algunos de estos atractivos. Navilandia comenzará el día 26 para hacer las delicias de los más pequeños en el pabellón José Manuel Roldán. Antes de finalizar el año habrá tiempo para la San Silvestre almagreña, acabando la programación con la tradicional cabalgata de Reyes Magos.